Hasta las instalaciones del Ministerio Público de la ciudad de Ceiba llegaron este día a protestar con pancartas en mano un grupo de simpatizantes del Partido Libre, Liberal y Sociedad Civil para exigir la salida del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ante los acontecimientos a nivel internacional. De todo esto, digamos, es el rompimiento de esta narcodictadura. Es fundamental que el país pueda experimentar la paz, no la paz que ellos dicen, ¿verdad?, que están dando, o con ese falso discurso que está combatiendo el narcotráfico, cuando realmente la estructura más señalada hoy es la estructura que está haciendo anuncios en contra del narcotráfico, pero es la más involucrada en estos tipos de temas. Asimismo, en el plantón que se realizó de forma pacífica frente al Ministerio Público, se analizó con detalle la crisis política que atraviesa el país con la sentencia en los Estados Unidos del hermano del presidente, Tony Hernández. Porque el Ministerio Público ha hecho caso omiso, ha callado en casos que realmente debe de judicializar. Ellos son los que tienen la responsabilidad de judicializar algunos casos, se han quedado callados, han hecho muchas bromas, o sea, han dicho que han preferido culpar a Cristóbal Colón o culpar a otros casos enormes, de enorme historia, y realmente no han tenido ningún tipo de participación. Aquí hay casos de corrupción, aquí hay casos de narcotráfico que han sido callados por el Ministerio Público. También en las manifestaciones de protesta se aclamó a las autoridades del Ministerio Público a nivel nacional que se haga una justicia justa en beneficio de los intereses propios de los hondureños en diversos temas como el narcotráfico, corrupción, recursos naturales, entre otros sectores. No es posible que hoy se está juzgando, digamos, a hondureños en una corte de Nueva York que antes pudieron pasar un proceso judicial en Honduras. No es posible que un fiscal allá afuera, que no es ni hondureño, diga queremos que se haga justicia para el pueblo hondureño, cuando realmente esta es una institución que tiene oficinas en distintas regiones del país y que ha pasado, digamos, a merced todo el tráfico de drogas sin que pase nada. Para Telenoticias les informó, sigue en cámaras, Esteban Oliva.